Hola a todos, bienvenidos a la segunda lección del módulo de Régimen Fiscal de Cooperativas. En esta lección estudiaremos las cooperativas protegidas, sus requisitos y su régimen fiscal. Como sabemos, las cooperativas son fiscalmente protegidas, salvo que incurran en una causa de pérdida de la protección. Intentaremos agrupar las causas de pérdida de la condición de protegida que están contempladas en el artículo 13 en varios bloques. El primer bloque sería el de actos que suponen incumplimiento de la normativa y los principios cooperativos sobre fondos obligatorios. Esta es una de las causas principales de pérdida de la condición de fiscalmente protegida. Así, son causa de pérdida la no realización de las dotaciones al fondo de reserva obligatorio y al fondo de educación y promoción en aquellos supuestos, condiciones y cuantía que se exigen las disposiciones cooperativas. Pero también repartir entre los socios los fondos de reserva que tengan carácter de irrepartibles bien sea durante la vida de la sociedad o el activo sobrante en el momento de la liquidación. en cuanto al fondo de educación y promoción también es causa de pérdida de la protección fiscal que apliquemos las cantidades de ese fondo a finalidades distintas de las que están previstas por la ley. en segundo lugar estarían aquellas actividades que son incumplimiento de la normativa sobre el régimen económico. así constituye una causa de pérdida de la protección no imputar las pérdidas del ejercicio económico o hacerlo vulnerando la ley o los acuerdos sociales. También hay algunas otras de menor importancia. En tercer lugar, existen algunas causas que podrían reconducirse a lo que supondría desvirtuar el papel secundario del capital sobre la actividad que es lo propio de las cooperativas. Más importantes nos parecen las causas que suponen un peligro para el principio mutual. Este principio establece la predominancia de las operaciones con socios para la cooperativa, en relación con la cantidad que se puede conseguir por la cooperativa por hacer beneficios con operaciones con terceros. En la vulneración de este principio mutual podemos agrupar las limitaciones de las cooperativas para poseer acciones o participaciones en sociedades no cooperativas. Esta es una causa que no tiene base en ninguna normativa cooperativa, solo se prevé en esta Ley Fiscal 20.1990 y la veremos con más detalle posteriormente. Por otro lado, tenemos las limitaciones al porcentaje de operaciones con terceros. Es decir, tenemos unas limitaciones a operar con terceros y tenemos aquí dos causas de pérdida de la condición fiscal. Una general, que sería la realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios fuera de los casos permitidos en las leyes cooperativas. Como las distintas normativas establecen límites diferentes, la ley fiscal prevé que ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de operaciones con terceros no socios que sea superior al 50% de las operaciones realizadas por la cooperativa en su totalidad. Luego tenemos otra causa específica para cooperativas de trabajo asociado que consiste en el empleo de trabajadores asalariados en número superior al autorizado en las normas legales para las cooperativas en las que hay esa limitación que como decíamos son las cooperativas de trabajo asociado. Pues bien, es importante saber que los delegados de Hacienda pueden autorizar que no se apliquen estos límites de operación con terceros y contratación de trabajadores en aquellos casos en que como consecuencia de circunstancias excepcionales que no sean imputables a la propia cooperativa, la cooperativa necesite ampliar estas actividades por un plazo y una cuantía determinados. Como hemos dicho, es causa de pérdida de la protección fiscal la participación de la cooperativa en una cuantía superior al 10% en el capital social de sociedades no cooperativas. Sin embargo, la ley dice que de esta participación puede alcanzar hasta el 40% cuando la sociedad en la que participamos realice actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la actividad de la propia cooperativa. Aún así, el conjunto de participaciones en todas las sociedades en las que participe la cooperativa no podrá superar el 50% de los recursos propios de la propia cooperativa. También en este caso se prevé que el Ministerio de Economía y Hacienda y, en concreto, la Dirección General de Tributos pueda autorizar participaciones superiores en aquellos supuestos en los que se justifique que esa participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos. Y además no supone una vulneración de los principios cooperativos. Veamos ahora los beneficios fiscales de las cooperativas protegidas. En el impuesto sobre sociedades, como ya hemos dicho, se aplicarán las llamadas normas de ajuste, que veremos en su momento. El único beneficio fiscal será la aplicación de un tipo de gravamen del 20% en lugar del 25%, que es el tipo general para todas las sociedades. Ese tipo se aplicará solo a los rendimientos cooperativos, consistentes básicamente en los derivados de operar con socios. En el impuesto sobre transmisiones, la ley prevé la exención de los actos de constitución, ampliación de capital y fusión que normalmente se someten a la modalidad de operaciones societarias. Pero hay que tener en cuenta que esta exención actualmente se aplica a todas las sociedades, no solo a las cooperativas y lo mismo ocurre con la exención de los préstamos que también estaba prevista eh, para las cooperativas. antes tenía el efecto de que estaban exentas de la modalidad actos jurídicos documentados las hipotecas pero en la actualidad como el sujeto pasivo no es quien obtiene el préstamo sino el banco bueno pues esta exención ya no tiene sentido. por lo tanto el único beneficio fiscal real en este impuesto es el de la exención en transmisiones patrimoniales onerosas de las compras de bienes para el Fondo de Educación y Promoción. En cuanto a los impuestos locales, la Ley 2090 prevé los siguientes beneficios fiscales. En el Impuesto de Actividades Económicas, el IAE, las cooperativas protegidas gozan de una modificación del 95% en la cuota y, en su caso, en el recargo provincial aplicable a toda la actividad económica de la cooperativa. Y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o IBI, Disfrutan de una bonificación del 95% de la cuota y, en su caso, de los recargos respecto de los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. Estos beneficios fiscales pueden parecer poco importantes, pero, sin embargo, a las cooperativas les parecen bastante cuantiosos. Para disfrutar de la condición de fiscalmente protegida no hace falta ninguna declaración, se aplica automáticamente. ¿Qué ocurre si incurrimos en causa de pérdida de la condición de protegida? Bueno, pues las consecuencias son. En primer lugar, la aplicación del régimen tributario general. Si bien, recordemos que le serán de aplicación las llamadas normas de ajuste, que están en el impuesto sobre sociedades. En segundo lugar, la privación de los beneficios tributarios disfrutados en ese ejercicio económico en que se ha producido la causa de pérdida de la protección. Ahora bien, Recordemos que la pérdida de la calificación no es comisión de una infracción y no lleva acarreada ninguna sanción. Y la condición de fiscalmente protegida se recupera automáticamente en el ejercicio siguiente si no se incurre en otra causa de pérdida. Y bueno, con esto acabamos la lección 2 y continuaremos en la lección 3 con las cooperativas especialmente protegidas. Allí os espero.